Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra pasión. Pato, linda victoria, ¿no? Se sufrió un poquito, pero se ganó. Seguro. Importante siempre es ganar. Se consiguió. Así que nada, felices por los chicos, felices por el equipo y por el grupo. A festejar ahora, Pato, ¿no? Obvio, que viene un partido difícil en la ciudad de Santa Cruz. Seguro, como siempre, a prepararse Pato, para lo que viene. No lo sé, hay que preguntar al técnico. Viejas, pero seguro. Ojalá. Gracias, Pato. En una situación y viviendo un torneo un poco atípico, ¿no? Que en este momento ya Bolívar siempre queremos ganar, pero la realidad es que no nos hace la diferencia en cuanto a puntos. Lo más importante es prepararse sin dudas para lo que va a ser los cuartos de final, que ahí es lo importante, ¿no? Vienen a ser juez y verdugo en esta recta final porque prácticamente depende a Always Ready y le emociona el resultado que consiguieron y así lo vendrá haciendo tanto Wilstermann y todos los que quieren meterse en el cuarto lugar. Seguro, sí. Nosotros no especulamos, jugamos por nosotros, tratamos de sacar resultados por nosotros. Y bueno, se dio por suerte y felices por eso. Pero déjate tranquilo, Patito. ¿Cómo analizas el encuentro de esta noche? Muy duro, ¿no? Muy peleado también. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos se jugaban mucho hoy. Y como dije, sufrimos la pérdida de Leo al comienzo. Pero los chicos se pudieron sobreponer a la situación y jugar bien y sacar un buen resultado. Sí, no sé, el profe ahí sí todo, aprovechó, vinieron también muchos chicos, así que nada, es muy bueno porque tenemos un plantel amplio y siempre es bueno que todos, en los momentos que podamos, todos podamos estar adentro, así que muy felices porque hoy también vinieron muchos chicos que no lo hacían, muchos chicos que entrenan siempre con nosotros y que hoy hayan podido estar. Nada, es muy lindo para el grupo y para el plantel que estamos formando. Ahora, Patricio, también hay que ganar minutos para lo que se va a venir, ¿no? La segunda ronda del torneo. Sí, estamos apuntando a eso. Creemos que es la parte más importante, ¿no? Ahora, apuntar a los cuartos de final y tratar de hacer lo mejor posible. Gracias.